Si por un momento pienso que me vas a traicionar, te lo aseguro. Te mataré al instante. He matado vampiros. ¿Crees que me asusta un idiota? Esa parece nuestra mejor opción. Uno sujeta la puerta para que el otro pueda pasar. ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado. Hay que encontrar otra forma de pasar. Creo que hay un camino. Solo hay que despejarlo por mi lado. Date prisa. Podrían estar en cualquier parte. ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros. No es posible. Mi madre me dijo una vez que si algo parece mierda y huele a mierda, no tienes que probarlo para saber que es mierda. Créeme, son vampiros. Debemos trabajar juntos para vencerlos. Sí, eso parece, la verdad. ¡Adelante! ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de aquí? Estar conmigo. ¿Y tú? Estaba sentado junto a mi mujer y noté algo en su mano. Era el broche de Lady Bradshaw. Debió arrancárselo de la camisa cuando la atacó. Al darle la vuelta, me fijé en que se parecía a una de las criaturas que exhumamos de las crisálidas. Eran los demonios de los que hablaba Mary. ¿Bradshaw siempre supo lo que encontraríamos aquí abajo? El cadáver de Mary se movió. No era mi esposa. Era algo inhumano. Se lanzó contra mí. Solo las balas de la celda me salvaron de su furia. Pareces tener la cabeza en su sitio. Pero me pregunto, ¿qué coño te llevó a unirte a Saddam? Nosotros no tuvimos elección.
¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos. Es por lo que lucho. Es tan buena como cualquier otra. Pues yo creo que es cojonuda. Es la única razón. No tengo nada contra ti. Quizá deberías oír las noticias. Escucha. Hubo una vez un hombre que construyó su casa a orillas de un río. Cuando había inundaciones, se llevaban sus muros. Cuando había sequías, se quedaba sin agua y pasaba sed. Todo el día, los insectos se lo comían. Pero cada noche, le decía a su mujer: tenemos todo el pescado del mundo. Tu gente eligió esta guerra, Jason. Deberías darle un descanso a tu boca. Salgamos cagando leches. Parece que era la enfermería. Podría ser útil. Si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima, adelante. Las armas químicas están cerca, ¿no? Cada vez que dices algo inteligente, luego sueltas una estupidez. ¿Te cuento un chiste? No. Estamos atrapados con esas cosas.
Gritan a nuestro alrededor en la oscuridad. Crow ha puesto su ametralladora apuntando a las catacumbas. Mary tenía razón. No podemos luchar contra lo que no está vivo. Ahora solo tenemos una opción. Hundir el maldito templo. Incluso si significa hundirnos con él. No podemos permitir que salgan. Son cavernas. Haya lo que haya ahí, los exploradores ya estuvieron. Espera, ¿quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista. Es lo único que nos queda. ¿Es tu mujer? Es curioso cómo puedes conocer a alguien durante años y no conocerlo de verdad. No sabía que el capitán estaba casado. ¿Era tu compañero, el capullo de antes? Está muerto. A mí me va bien. Un villano menos con el que lidiar. Llegará el día en el que te arrepentirás de esa filosofía. Yo no me arrepiento. Este lugar está lleno de sorpresas. ¿Tú qué opinas? Nunca había visto nada igual. ¿Has visto el cable del ascensor? Los exploradores debieron de bajar. No creo que volvieran a subir. Parece que el cabestrante funciona. No. ¿No? No vamos a bajar ahí. Los arqueólogos no pudieron salir, ¿no te dice algo? No somos arqueólogos. Nuestro mundo está arriba, no ahí abajo. Sí, un ejército de monstruos entre nosotros y nuestro mundo. Están cerca. ¡Enciéndelo! ¿Estás loco? Si los vampiros salen de algún sitio, será de abajo. ¿Quieres enfrentarte a ellos en su territorio? Es lo que he estado haciendo desde que pisé este país. ¡Pon en marcha el ascensor!
Un horror antiguo ha despertado de su letargo con sed de sangre. Veamos cuántos han caído ya en las sombras. Dos menos y quedan solo tres. Rachel y Eric, separados en vida, juntos en la muerte. Casi parece que intentaras matarlos adrede. Ojalá que el sargento Kay no haya caído en desgracia. Quienes se precipitan al abismo rara vez vuelven. Sobre Jason y Salim, enemigos que no consiguen enterrar el hacha de guerra, salvo que sea en la espalda del otro. No quiero parecer un anfitrión demasiado ingrato, pero el tiempo apremia. Estaré aquí para recibir a tus protegidos cuando crucen la meta o para enterrar lo que quede de ellos. Así es como lidio con ello y estoy harta de tener que explicártelo. ¡Sí! ¡Sí! Ahora esta es mi vida y viviré en mis propios términos. ¿Qué acabas de decir? ¿Te pillo mal? Sí, me pillas muy mal. Te traigo los archivos que habías pedido. Ahora no. ¡He dicho que no! No pretendía molestarte. No eres tú. Parece que todos estamos huyendo de algo. Yo lo hago. Te viste envuelto en lo del punto de control. Disparaste a esa mujer. Tranquilo. Habla conmigo. Es que parece que todo el mundo quiere opinar. Me enfrento a ello. A mi manera. ¿De verdad? Tú tienes tus problemas. No sé quién sería ese, pero parecía un capullo de campeonato. Sea lo que sea, podrás con ello. O dame la orden. Y yo me ocuparé. Jason. Jason, ¿estás aquí? ¡Mierda! ¿Qué eres? Te encontraré, colega.
He visto toda clase de mierda en mi vida, pero nada es comparable a esto. No parece que nos sigan. ¿Quieres que les esperemos o...? No te hagas el listillo. Vamos. Randolph Hudson. Quizá contenga algo útil. No le ayudó nada. ¡Ah, mierda! Hudson será su mujer. Su historia no acabó muy bien. Jason. ¿Qué? No puedo acabar así. Todo esto es culpa de Lady Bradshaw. Sabía desde el principio lo que había aquí abajo. Nos llevó hasta ellos. Hace un rato la encontré abajo, agachada sobre el cadáver de Van Huyten. Eso mismo. Están juzgando. Alá nos ha castigado por los errores que hemos cometido. Zen es todo lo que tengo en el mundo. Cuando mi mujer nos dejó, me volqué con él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Padre soltero. Eso es jodido. Lo es. Pero... estoy muy orgulloso de mi hijo. Va a ir a Londres, a la universidad. Si no fuera como es.
Lo echo mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Este sitio. Seguro que vuelven aquí. ¿Te echa humo la cabeza? Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Estamos juntos. Es lo correcto. Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios no hizo a estas criaturas. No. Puede que hayamos entendido todo esto al revés. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nosotros somos los intrusos? Salim, mira esto. Parece música. No suena a ninguna música que yo conozca. Bueno, quizá no sea música, pero puede ser un idioma. Ya has visto a esos hijos de puta, no son precisamente muy habladores. No deberíamos subestimarlos. Mira este sitio. Esas cosas son inteligentes. Este musgo lo cubre todo. ¿Es cosa mía o está vivo?
Salim, mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. No seguirá viva, ¿no? Tócala. Tócala tú. Cagado. Parece sacado de la Biblia. ¡Joder! ¿Lo has visto? Creo que está vivo. Es imposible. En este lugar, todo es posible. ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo? ¿Con solo media cabeza? Es el fluido. Habrá conservado la carne, el cerebro. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. Joder, ha tenido tiempo para acostumbrarse. Lo digo en serio. No. El ruido atraerá a los vampiros. Yo lo haré. تحت الوقت في موتك
Creo que nos ha tocado el premio gordo. ¡Nicky! ¡Has llegado como la puta caballería! Te creía muerto. No era mi hora. Eso no ha sonado bien. He esnifado vampiro muerto. Voy colocadísimo. Me alegra que estés aquí. Este sitio. ¿Pero qué es este sitio? Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Buen plan. Sargento Kay, ¿qué nos queda? Tenemos
8 cargadores de 556, 3 granadas de 40 milímetros, unas pistolas de 9 milímetros. Hay 4 cargadores, eso servirá. Y un bloque de explosivo C4. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua, impredecible. Es lo que tenemos. Las espoletas no sirven, pero podemos detonarla con el C4. Esperemos que aún le quede potencia. Los vampiros salen de las crisálidas. ¿Habéis visto cuántos había en la cripta? Podrían ser miles. Pues las explotamos. Abrazamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. ¿Qué opinas, sargento? ¡Hurra! Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí. Deberíamos investigar antes de irnos. ¿Qué te ha llamado la atención? Este diario lo describe como un método de comunicación. ¿Una forma de hablar con el enemigo? Por aquí. He encontrado algo. Nos habría venido bien, Rachel. Ojalá la hubiéramos salvado. ¿Podemos hablar de otra cosa? Claro. Háblame de los explosivos. ¿Quieres usarlos? Podrían servir.
Es una lectura muy interesante. Nunca he sido un gran lector. Esperaré a que hagan la peli. ¿Qué es eso? Oh, está cantando. ¿Qué me dices de estos grabados? Es un idioma hecho con acordes. Escalas musicales. Sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Esa es Cetus. La ballena. Ese idioma se parece al código Morse. No. Es más musical. Tiene un tono, un ritmo, un color. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. Dime. Esta consola es muy grande para una sola persona. En su origen, su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. ¿Qué ocurrió? ¿Enfermedad? ¿Locura? Los transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora les mueve el odio. Son animales, seres muertos, sin nadie a quien matar. Así que durmieron y esperaron. Nos esperaron a nosotros. ¿Alguien se cree esta mierda? No lo sé, pero Mary tenía razón en una cosa. No hay bondad en este lugar. Vamos, prendamos fuego a estos cabrones. ¿Ves lo mismo que yo? Estos montículos son crisálidas, miles de ellas. Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. ¡Mierda! ¡Se abre! Hay que moverse. Ya. Vale. Escuchad. Ha sido una noche dura. Hemos perdido gente. Rachel ha muerto. Y el coronel. Pero ahora es el turno de nuestra revancha. Ponemos las cargas en tantos cúmulos como podamos y luego las detonamos a distancia. En cuanto exploten, nos vamos cagando leches a la salida. Y con suerte, no solo haremos barbacoa de vampiros, crearemos distracción. Salim, ¿listo? Lo estoy. Muy bien. Empieza la marcha. Vale. ¿Quién va a poner la dinamita?
A la mierda, lo hago yo. Estás loco. Vamos juntos. No, si bajamos muchos, somos más visibles. Toma el detonador. Si no lo consigo... Nick. Escucha. Las cargas. Detónalas si no lo logro. Pero no te emociones mucho con el gatillo. Mantente en contacto por radio a cada paso. ¿Y en caso de que no haya señal? Lanzaré una bengala. Si la ves, activa el detonador. Ve rápido y con cuidado. ¿Me oyes? Todo despejado desde aquí. ¿Derecha o izquierda? No vemos movimiento. Tú decides. Avanzo. Mira eso, tío. Menudo filón. Está muy lejos. Allá voy. Está siendo muy fácil. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Hay demasiados. Es hombre muerto. Me cago en la hostia. Espera. ¿De qué servirá avisarle? No hay forma de escapar. Oye, ¿qué tal todo arriba?
No lo va a conseguir. Déjale terminar. Ni siquiera se dará cuenta cuando pase. Despejado. Todo despejado. Qué mal mientes, tío. Los tengo encima, ¿no? Lo siento, Nick. Lo que decía, nadie me dice las cosas claras. Ten listo el detonador. Descansa en paz, Nicky.
¡Hay una salida! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos, joder! Aquí Mailman 2-1 a Coyote 2. Probando, cambio. Aquí Coyote 2, te recibo. Preparando unidades de evacuación. Tiempo estimado 5 horas. Esperad, cambio. Improvisar, adaptarse y vencer. ¡Lo hicimos, joder! ¡Guau! Esto es increíble. ¡Cuánto silencio! ¿Esos pastores seguirán por aquí? Me vendría bien una birra bien fría. Debo volver con mi hijo. Estará preocupado por mí. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Ya vienen! ¡A las cabañas! ¡Hallemos las salidas! ¡Nos contendremos! ¿Cuánto tiempo tenemos? Tú dirás, yo no sé una mierda sobre el espacio. ¡Contacto! Otra salida. ¿Esos son bengalas? ¿Dónde están las balas? ¡Joder! Usaremos lo que haya. Todo esto ha sido interesante.
Tengo que ver a mi hijo. Salim, espera. ¿Habéis visto a los aliados? Ahí. Al habla Mailman 2-1. Os vemos. Todo despejado para evacuar. Libres se mantuvieron unos y cayeron otros. Nada mal. Has conducido a unos cuantos a la luz y otros han sucumbido a la oscuridad. Es el precio de la supervivencia. Uno que a veces terminan pagando otros. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Qué revelación ha sido el teniente Kolchek, no? Por fin hizo las paces con los demonios que llevaba a cuestas y forjó una amistad inusual. Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas. Sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. Conoces la salida. Llegas tarde y estás hecho un asco. Yo no he pegado ojo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Peli y comida de mierda. Muy estrecho. ¿Te metieron atrás?
junto al váter. Genial. El café no era malo. Y muffins ricos. ¿Leíste el informe? En el vuelo. ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas, pero no fue un desastre total. Rascamos a unos cuantos del suelo. Pobre gente. ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes. Colchet Jason, teniente de las fuerzas de reconocimiento de Marines. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? Joder, ¿cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo, pero el mando necesita saber las irregularidades. ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular. ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? ¡Tú no estabas ahí, joder! ¡Nos estaban destrozando! ¡Me importa un bledo quien fuera! ¡Necesitábamos ayuda! ¿Y el sargento Kay? Nick no lo consiguió. ¿Teniente Kolchek? Esa tos pinta mal. Han llegado los resultados de su biopsia. Nuestro héroe de guerra no tiene mucho futuro. ¿Cuánto le queda? Lo suficiente para los experimentos. ¿Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo? Guardia republicana. Ni más ni menos. Qué ganas de conocerlo. No hay nada, se largó. ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido. Quizá ha cruzado la frontera. ¡Qué cabrón, más rápido! Ahora entiendo su alianza con Kolchek. El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes. Toda una carnicería. ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron. Qué lástima. Su testimonio era valioso. Es como Winterfell otra vez. ¿Ada? Ah, aquí tenemos al coronel King, nuestro genio particular. Sin duda encontró más de lo que esperaba. Estaban casados, ¿no? Sobre el papel, al menos. ¿El informe indica que le dispararon? Están en guerra. Uno que muere normal. Todo nos lleva a Kaelus. Confundió el templo con un depósito de armas. Sistema de mierda. No diría eso. Ha sido un descubrimiento. Ha habido suerte. ¿A esto lo llamas tú suerte? Dios mío. Apenas queda nada que identificar. ¿Has leído su perfil? Sí. Tenía futuro. Si no hubiera pasado esto. ¿Sigue en pie lo del domingo? Janet preparará estofado, así que sin duda. Jamás me acostumbraré a este trabajo. ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más. Un pequeño consuelo. Bueno, ¿qué piensas de esto? Lo que piense da igual. Lo único que importa es controlar el flujo de información. De puertas afuera, no ha sucedido nada. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world.